Disculpe, venía, tenía una cita con el licenciado Vera. ¿Cuál es su nombre? Denise Cuda. ¿Licenciado? Sí, aquí lo busca la señorita Denise Cuda. Sí, pásala. Pásala, por favor. Gracias. Adelante. Hola, señora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, licenciado. ¿En qué le podemos servir? Pues mire, quisiera que usted me ayudara en un asunto sobre un divorcio. Así es. Pero lo que pasa que mi marido no me quiere dar el divorcio. Ajá. Y pues, trato de recurrir a usted para que a ver si cayera la posibilidad de que usted me pudiera ayudar. ¿Cuál es el motivo por el que quiere divorciar? Pues es porque, pues ya ni bien no tenemos buena relación, él sale de la casa mucho tiempo, está mucho tiempo fuera y se va, de hecho se va a Estados Unidos, dura tiempo y... ¿Tienes hijos? Tengo un hijo. ¿Un hijo? ¿No te está ayudando para la bebida? ¿Qué edad tiene? Tiene 6 meses. ¿6 meses? Ok, ¿tú estás haciendo cargo de los gastos? Sí, yo, de hecho él no me está ayudando con nada. ¿Es muy injusto entonces contigo? Bueno, vamos a procurar entablar tu demanda. Tratar de buscar siempre la justicia que tienes hasta ti, para que no estés en el desamparo. Pero, ¿cómo en cuánto me saldría esto? Mira, aquí lo que vamos a tratar de buscar es que se te haga justicia. No tanto lo económico ni lo que me puedas contribuir. Vamos a ayudarte en ese sentido. En un asunto de estos, pues a lo mejor te salen unos 6,000 pesos. Pero nosotros no buscamos lucrar con eso. Nosotros nos asiste la razón y la justicia, que es lo que buscamos que nuestros clientes tengan. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no sé, vamos a hacer algo factible que esté dentro de las posibilidades de tu percepción económica. ¿Qué te parecen 2,000 pesos? Ay, muchas gracias, tita. ¿Y se lo podría dar en pagos? Porque realmente el dinero... Sí, no te preocupes. Primero vamos a ver que nos acepten tu demanda. Y en virtud de cómo vaya el asunto, de esa manera te vamos a ayudar. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, entonces, mañana paso aquí con usted. Sí, me trae los documentos, ahí se los das, tus datos a la secretaria y tiene que ver si nos vas a traer para poder entrar ese año. Sí, está bien. Bueno, muchas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Permiso, gracias. Buenas tardes, abogado. Sí, buenas tardes. Oiga, tenía una duda en relación al asunto que me está llevando. Claro que sí. Pues, yo quería preguntarle, en cierto momento que ya no quiera tenerlo como mi abogado, ¿sí se puede? Claro que sí. Lo que nosotros, desde un principio estamos tomando, bueno, más que nada hicimos un pacto, hicimos un contrato donde usted nada más, hasta, me puede decir hasta qué momento, puedo llevar yo el caso y pues más que nada es un pacto donde usted y yo pues nos comprometimos, pero no llegamos a una base concreta. Otra pregunta, en caso de que usted ya no concluya el caso el asunto, ¿con quién me va a cobrar lo mismo que había dicho? No, claro que no, bueno, podemos hacer una pequeña disminución, pero no hay problema en cuestión a mis honorarios. Nada más sería pues a llevar un arreglo, sería un poco menos. Yo nada más le voy a cobrar lo que es desde el inicio hasta el proceso en donde va. Y nada más. Ok, gracias. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, lo que para la llamada que le hice fue de que le quería aclarar de que si tengo algún viaje a la ciudad de San Luis Potosí y para alguna diligencia, algún documento que tenga que ir a la capital, serían gastos extras. Le quiero de antemano pues darle a conocer que serían gastos extras. Y mire, aquí está de hecho algunos gastos de algunas facturas, de algunas copias. Pues servirían 1,500 pesos más de lo que son el gasto del viaje y le cobraría 1,800 pesos más. ¿Qué tal? De antemano pues le estoy dando a conocer para que no haya algún disturbio y que no piense que pues que le estoy cobrando una cuota de más, que me estoy dejando llevar por
por el proceso, pero mira, aquí está todo claro, aquí están las cuentas, para que ustedes vean que... ¿Esto es aparte de sus honorarios? ¿Verdad? Sí, esto es independientemente de los honorarios, ya serían 1800 pesos más. Ok, entonces estoy... ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, okay. No hay problema. Sí, sería todo. Ok, gracias. Buenas tardes, licenciada. Venía para lo de lo que me dijo de mi caso de que me despido injustificado. Sí. ¿Qué pasó siempre con eso? Debido a que las cosas no se llevaron como tenían que ser, por un descuido tanto de su parte como de la mía, el asunto fue baja, o sea, lo perdimos. Mm. En este caso usted ya me había dado el pago, entonces... ¿qué vamos a hacer? Aquí en el despacho, precisamente, aquí en el despacho, nosotros por ética le vamos a reembolsar su pago. ¿Y me va a dar lo que le di para quizá no sea el 100% de lo que usted pagó, porque pues sí, hubo gastos que fueron antes y esos ya se habían contemplado dentro del pago, pero el total del juicio es... como no lo sacamos adelante, entonces sí se le va a reembolsar. Le digo, no el 100%, pero sí se le va a hacer el reembolso. ¿Y usted me va a llamar para darme mi dinero? Sí, de hecho ahorita con mi asistente se pone de acuerdo, él le va a dar las fechas en las que puede venir. Bueno, ¿sí? Entonces ya es todo ya. Sí, ya sería todo. Ahorita te pones de acuerdo con mi asistente y ella ya te da las fechas para que vayas, pases a recoger tu dinero. Muy bueno. ¿Sí? Entonces, pues espero mi dinerito porque no tengo que comer. Dale, pues. Bueno, nos vemos, licenciada. Muy bien. Y una carta. 3, 2, acción. Y como le decía, licenciada, ¿cómo hacer con mi terreno que ya están subastando? Nos juntamos para comprarlo y sirve que después se lo pago y me lo quedo, ¿no? Aquí el detalle es que como yo fui tu abogada, llevé el asunto y todo esto, tengo conocimiento de todo lo que es el asunto, y estoy imposibilitada por ética a comprar este tipo de terrenos o de bienes en remate. Entonces mi terreno me lo van a comprar y me quedo sin nada. A menos que puedas buscar a alguien que sea un prestanombres para ti, y compres ese terreno y lo que me estás proponiendo a mí, o sea, que esa persona que tú prestas nombres, X persona lo compre y ya tú te pones, llegas a un acuerdo con la persona y tú se lo compras de nuevamente a él y recuperas tu terreno. No, pues entonces eso venía y se puede comprar entre los dos. El detalle es ese, por ética no puedo. Entonces, ¿dónde puedo? Yo no, te aconsejo, o sea, si quieres comprarlo, si quieres recuperarlo, buscar a una tercera persona que lo compre, lo adquiera y ya tú se lo vayas pagando a él o se lo pagues a él. Bueno, no, pues déjenme a buscarlo porque después me lo compran y donde construyo mi casa. Ándale, bueno, pues. Nos vemos, que le vaya muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, el señor Juan José Torres. Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Mónica. Le hablo para pedirle de favor que nos pueda visitarme lo más pronto posible en mi despacho para hacer la entrega de sus documentos que lo acreditan como dueño de los diferentes terrenos que estábamos llevando en el asunto. Claro que sí, yo lo espero. Gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pase. Buenas tardes. ¿Te gusta tomar así? Bueno, pues el asunto testamentario ya fue resuelto. Fue resuelto a su favor. Si gusta checar las... No, pues confíen en ustedes. Las escrituras. No, necesito que las cheques. Yo las acabo de recibir hoy por la mañana. Entonces, precisamente por eso te hice la llamada. Chécalas. Y si falta algo o si hay algo que... No, pues dice que todo viene aquí. Sí, todo. Bueno. Y ahora te voy a... ¿Tengo que firmar o...? Sí, te voy a pedir de favor
que me firmes este por aquí. Dame. Bien. Con esto que han sentado, que ya le entregué los bienes y que están completos debido a que usted ya los checó. Entonces ya es todo. Ya es todo. Estamos a solas cuando se le ofrezca. Bueno, pues muchas gracias. Que le vaya muy bien.